Continuamos con más información del mundo y aterrizamos en los Estados Unidos porque según la Universidad de Cambridge, los primeros síntomas del cáncer de esófago empiezan con las células del estómago y es por eso que es muy importante prestarles atención a estos primeros síntomas apenas aparecen. Según lo relata este informe, el cáncer de esófago es el sexto cáncer más mortífero y el adenocarcinoma de esófago está aumentando en los países occidentales, sobre todo. Desde hace tiempo se viene relacionando este cáncer con el esófago de Barrett. Esta enfermedad aparece en la endoscopía como una mancha rosada en la superficie del esófago. Afecta a una de cada 100 a 200 personas en el Reino Unido, por ejemplo, y entre 3 y 13 personas de cada 100 con esta afección desarrollarán un adenocarcinoma de esófago a lo largo de su vida. El cáncer de esófago puede ocurrir en cualquier lugar. A lo largo del esófago es más habitual en los hombres que en las mujeres y en algunas regiones las mayores tasas de cáncer de esófago pueden atribuirse al consumo de tabaco y alcohol o a determinados hábitos nutricionales y a la obesidad. Según este informe, las primeras señales del cáncer de estómago, por ejemplo, pueden ser tener problemas para pasar la comida, conocido como disfagia, sentir o tener náuseas de manera constante, tener acidez estomacal, síntomas de indigestión, tener tos y también ver que esto no mejore y muchos más. De esta forma entonces, según este informe, son algunos de los primeros síntomas de esta enfermedad que pueden ser muy importantes a la hora de tratarla.